Festival Terral y se ha ido con otra granadina, con Mar. Hasta las alturas, Sergio. Fíjate. No me digáis que no vengo yo bien acompañada con Soleá, ¿eh? Pues yo estoy todavía mejor acompañada contigo. Aquí, haciéndole hacer ejercicio, que hemos subido hasta la terraza de la Alcazaba. Mira qué bonito, qué belleza. Qué maravilla, ¿eh? Uno de los sitios más bellos de Andalucía. Muy buen gusto. Bella la Alcazaba y bella la niña Soleá. Que no me digáis vosotros que no viene guapa, estupenda. Tú eres muy modeluki, ¿eh? Bueno, es verano, hay que venir fresquito. Tú también vas muy guapa. Esto hay que decirlo. Habéis salido toda la familia muy bonita, no puede ser. Muchas gracias. La verdad es que tengo unos padres muy guapos y unos hermanos muy guapos, sí. La genética, que es muy buena. Vente a la sombra. Venga. Que no quiero yo que tú pases calor. A ver, Soleá saca ahora disco y además la gira, ¿no? Sí. Ole Lorelei, ¿cómo es? Ole Lorelei, es que tiene un poquito de guasa. Mi abuela le dice Lerey y se lo inventa, o yo no sé, es un poco complicado, pero bueno, tiene ese sentido el nombre. Lo tengo. Estás tú estupenda, estupenda. Sí, sí, una foto de Bernardo Doral, maestro. He visto el vídeo, me gusta mucho porque es muy original. Sí, bueno, voy buscando mi sonido propio y aventurándome ahí a... un poco al vacío y creando mi propio universo con un sonido que antes no había experimentado. En fin, investigando sobre nuevas influencias para mí, desde el flamenco. Me dicen por aquí que te ven muy setentona, ¿eh? Ah, sí. Como tipo las grecas, que nosotras podemos ser un poco las grecas. Hombre, si claro, queremos, te estoy llamando locamente. Aunque yo te veo muy Janet también. Sí, ¿verdad? Justo esos son los dos referentes en los que me han inspirado muchísimo para la creación de este disco, que son la greca y Janet, ¿no? Esas dos formas de expresión. Un regalo para vaya verano. Bueno, a ver. A ver. Sueño con coger tu mano entre la mía y que me arranques el puñal que me clavaste para que pueda de una vez volver a la vida. ¡Olé! Me pillaba ahí con un poquillo de alergia y tal. Es verdad, que andabas malísima, ¿no? Con la alergia. Lo que tú quieras, que cantar es lo más sano que hay. Sí, señor. Un beso para toda tu gente, para tu abuela y para tu madre, que sé que son fans nuestros. Ah, ¿no? Muy bien. Pues sí, sí, les va a dar mucha alegría de escucharte. Sí, sí, os seguimos y la abuela es súper fan y mi madre también. Así bueno. Que... pues ahí os dejo a vosotros, yo me quedo con ella, que me cante un poquito más, que ahí me gusta mucho. Y vosotros, bueno, con el programa y esperando para verla ya en concierto. Un beso, guapa. Un beso y un saludo para todos.